¿Con tu novio? Bueno. But you're going to sleep early anyway, right? Así no. Nancy, ¿me puedes traer las tijeras? No, mira, no, fregar, no. Con los dientes. Suave, suavecito. Hola. ¿Cómo están? Vamos a hacer un B y Lash. Vamos a usar Free Play de Joico. Este es el de Free Play. Y vamos a hacer 80 volumen. Este dice, para máxima capacidad, reemplaza el 50 y el 80 volumen de peróxido. Lo vamos a poner en un cabello. Voy a hacer un como Baylash. Y le vamos a poner Olaplex. Le vamos a poner Malibu CDX. Vamos a jugar un poquito con el cabello. Queremos levantarlo un poquito más. Pero si le pongo un 10 o 20 volumen con los otros peróxidos, no me gusta cómo levanta. Levanta muy anaranjuero. Solo lo que voy a hacer es que voy a poner a 80 volumen, pero a vamos a hacer Trionix, higher and higher, y le vamos a poner un poquito de Loplex. Lo vamos a mezclar bien. ¿Cómo están todos? Lo vamos a hacer al aire libre. O sea que es una pastita. O sea que, para los que no saben, es una arcilla. Es como la que tengo yo de Malibu Clay. Es la misma. ¿Vea? Pero tengo ahí unos paquetitos que me sobraron. Entonces voy a usarlos para usarlos en mi clienta, que tiene que ir a ver a su novio el día de hoy. Y lo vamos a hacer bella. Dice que va a brincar el balcón incógnitamente. Anyway. Y nos pusimos a la Plex. ¿Cómo están todos? No veo que esté nadie ahí. Entonces vamos a empezar con el trabajito. Le pusimos hola Plex, Free Clay. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? Y después de eso, vamos a ponerlo aquí. No vamos a usar aluminios. Simplemente lo vamos a poner en el cabello directamente. Vamos a usar mi tabla. Y vamos a usar este es Trionix con 80 volumen. Y vamos a sacar secciones grandes. Realmente vamos a hacer weaves. Y lo voy a hacer un poquito de cardado. Vamos a hacer una brocha de Framar. Son las brochas de Framar. Y le vamos a hacer un contorno.
vamos a hacer dos brochas, una para el contorno, que es la parte de aquí. Y después de eso, ya que está el contorno, voy a poner mi tableta aquí y le vamos a poner un poquito más de liner en las partes de las puntas. No vamos a hacer los aluminios, lo vamos a dejar al aire libre. Por eso ya se llama free clay, o se llama clay, es un clay, es una arcilla. Pero lo vamos a dejar que esté así, solamente se lo voy a aplicar en las puntas. Le quiero dar un poquito más de dimensión, ya le habíamos hecho su... By last before, le hicimos un color melt anteriormente. Y le pusimos un 5 en la raíz, le pusimos un 7 en medio. Y ahora le vamos a poner... le pusimos un 9.2 abajo. Y ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar la raíz así como la tiene, dice que no la quiere tocar. Entonces nomás la vamos a pintar así. Y de aquí le vamos a agarrar las puntitas nada más y le vamos a pintar las puntas. ¿Cómo están todos? Sí, vamos de pedos. ¡No te muevas! ¡No! Hola chicos, ¿qué dicen? ¿Qué andan haciendo? ¿Andan trabajando? Estamos haciendo un pequeño trabajito aquí con una amiga. Ella se llama Nancy, sígala en Facebook, es súper famosa. Ay, a ver. Tiene muchos seguidores. ¿Verdad, Nancy? Ella es súper famosa allá en su pueblo. ¿Pueblo? En su pueblo de acá de Atangamandapio. No te muevas. Ah, sorry. No me platica nada, nadie dice nada. No anda de pilas, no anda de muchas pilas. Le hicimos primero el cabello, le hicimos un Malibu CPR hace mucho tiempo. Después de eso le hicimos un tratamiento de la Plex. Después de eso le hicimos un color melt. Y después de eso le quiero meter un poquito más de güerito, nomás tantito para que agarre bonito. Y estamos usando Joico Free Play, Olaplex. Voy a empezar a trabajar con las esquinas aquí. Y después de este lado,